a cada parche, mami, mire, pillar cómo me quedan. Ay. La primera parte. Ahora lo que yo recomiendo es cautela. Dos meses más o menos, vamos a ver usted cómo ha respondido al tratamiento y de ahí vemos con qué seguimos. Eso será más o menos para cuando nazca la bebé, ¿no? Sí. Piense que eso va a ser bueno para usted, usted se va a sentir mucho mejor. Además, le va a crecer el pelo. Yo ya estaba acostumbrado a la bola de billar. Bueno, es un nuevo look. Muchos lo usan. Bueno, entonces, ¿no ha habido más episodios de confusión, nada? No. No, 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 para nada. Walter, ¿y las cosas con su esposa cómo van? Bien, bien. Los dos muy ocupados, pero bien, todo perfecto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Walter? ¿Me dice que no tiene seguro privado? No, pero no importa, haga la liquidación a mi nombre. Ah, bueno, ya se la imprimo. Aquí tiene. Habíamos quedado en que me iba a hacer un descuento por pago en efectivo. Claro que sí, ahí está incluido el descuento. Vea, ahí está. Le recuerdo, señor Walter, que aquí el instituto maneja un plan de pago según la necesidad de cada paciente, por si le interesa. Señor Walter, el botón de la esperanza. Gracias. Que Dios lo bendiga. Resonancia magnética. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento? Pero el médico la pidió, debería cubrirla. Sí, yo también lamento mucho que no me pueda ayudar. Bien, bien. Muchas gracias, muy amable. Perra. Hola. ¿Alguien estuvo fumando? No. Llegó la cuenta del hospital. ¿Tan rápido? Ingreso de 3 días, 20 millones de pesos. Con eso le pagamos un año de universidad a Junior. ¿Tú crees que Marcela y Edgar pueden pagarla? Porque en realidad no. No hay plata. Sí, sí, no te preocupes. Yo me encargo. Thank you.
Henry. Henry. 5 minutos. En mi oficina te espero. Bueno, póngame al día con el Tuco Salamanca. Muerto. ¿Todavía? Más muerto que ayer. Muy bien. Gracias por venir. Así hablaba el fiscal. Bueno. Bueno, cuénteme algo. ¿Qué ha pasado? No, pues, a ver, ¿qué le cuento? La cosa está sospechosamente calmada allá afuera en la calle. No se volvió a ver un cristal azul de metanfetamina. Bueno, qué bien. Aunque con la muerte de Tuco, el camino está libre para que alguien coja ese mercado y se lo lleve, ¿no? Claro, pero por lo menos ahora no hay nadie. ¿O sí? Pues es que suena un nombre por ahí, un Heisenberg, una vaina así, que los jíbaros lo mencionan mucho. ¿Heisenberg o Heisenberg? Eso, gringo. Heisenberg, el premio Nobel de física. Debe ser el alias que le ponen o... Eso como utilizan como una cortina de humo, ¿no? Para... De golpe el tipo ni existe. Yo de lo que sí estoy seguro... es que allá afuera hay alguien que está cocinando cristales azules de metanfetamina. ¿Usted sabe por qué los tiburones son los mayores depredadores? Porque tienen 3 líneas de dientes, me imagino. Y también porque persiguen a sus presas por miles de kilómetros. Ah, sí había oído esa vaina. Usted, amigo mío, es un tiburón blanco. Sí, señor, un tiburón blanco. Y por eso queremos enviarlo a una capacitación con la Policía de Fronteras de México y con la DEA. ¿Qué le parece? No, pues, señor... Una gran oportunidad. Claro que sí. Pero usted se la merece. Usted fue quien nos abrió los ojos a lo que se venía con el negocio de la metanfetamina. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Me honra, señor. Muchas gracias. Hombre, usted se lo merece. Bueno, ¿y qué? ¿Ya pensaron qué van a hacer sin mí? ¿Ah? No. Venga, Gómez. ¿Le va a hacer falta, hermano? Dígame la verdad. Yo ¿sabe qué voy a hacer? Voy a celebrar. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Es que no verlo usted todos los días es un premio. No, pues qué risa. ¿Saben por qué me están mandando a mí y no los están mandando a ninguno de ustedes? Porque yo sí entendí que en este oficio lo que se necesita es la... ¿Gómez? Sensibilidad. Sí. No. Aquí no solamente es músculo y cerebro, no. Así que aprendan y aprovechen, ¿no? Ay, póngase a decir bobadas que después se las cree y quién se lo aguanta. Bueno, entonces que, oiga, entonces que vamos a comer, vamos a tomarnos una polita y celebramos. ¿Ah? Qué rico. Al que le suene el sueldo, invita. Ah, tranquilos, yo los invito. Oiga, y ahora no se van a poner a llorar, a escribir cartas y desideratas y toda esa vaina, ¿no? Vamos, bien. Bueno, ahora nos vemos entonces. Vale. Nos vemos ahora. ¿Aló? Don Ricardo. Turutati papi purú. Turururutati pupi. ¿Cuánto le están pagando? Acá hay jugadores, hombre. No, eso es...
Patrón, ¿hasta qué horas? Almuerzo colombiano, no mexicano. Perdón, mire, perdón. Mire. Camine, camine. Ah, ¿a dónde vamos a ir? Parcero. Tiene mucha para venir acá o estuvo una hueva, hermano. Creo que un poquito de los dos, ya ve. Ya. Ahí está. Ahí está lo que le debo de la grúa y pues lo de los arreglos. Y un poquito extra para que arreglara la puerta del baño, ya ve. Le dije que tenía palabra, ¿sí o no? Está completo, cuéntelo. Está. ¿Listo? Parce, es que necesito un cruce aparte. ¿Usted cuánto me cobra por dejar acá el bus? Deme 500 millones. No, pero ¿y qué? ¿Se chifló? Parcero, le estoy cumpliendo a lo bien. La que yo tengo palabra, pero pues negociemos 500 millones. Deme 5, pues. ¿Al mes? A la semana, amigo. No, pero ¿y cómo? Bueno, date aquí, pues. No, ya ve, ya, a la semana, listo. 20 palos al mes. Pero entonces me da una llavecita. ¿Para qué? Pues, ¿cómo así que para qué? Por 20 millones yo poder entrar y salir cuando se me dé la gana, ¿no? Listo. Bien. Pero mes a mes. Me pagas por adelantado. De una. No te conozco, no sé ni... Listo. Todo bien. Venga, hay otra pregunta. ¿Esa nave en cuánto me la vende? 30 millones. Esa. ¿En serio? Juana, me dijiste que te llamabas, ¿no? Ajá. Es que yo tenía una casa como más grande y más independiente que esto, pero... toda esa vuelta al mantenimiento del jardín y todo eso es un camello. Las cortinas están nuevas y las paredes están recién pintadas. Ah, y los electrodomésticos vienen con la casa. Vale. Oye, ¿y conexión de televisión por cable tienes? Sí, también hay de internet, pero eso te toca hacerlo a ti. Pues el cuarto principal me gusta mucho. Ah, el baño tiene baldosa. Muy bacano. ¿Son qué entonces? ¿Tres cuartos? Ajá. Bueno, lo que sí está para bajar borracho son estas escaleras, ¿no? ¿Entonces te interesa? Sí, definitivamente sí. ¿Y lo de PFPM? ¿Perdón? Prohibido fumar, prohibido mascotas. Si vas a fumar, te toca hacerlo afuera. Sí, no hay rollo. Bien, entonces... necesito la última declaración de renta, un certificado laboral, último recibo de nómina, fiador con propiedad raíz, dirección previa, bueno, lo de siempre. Consígueme todos los papeles, yo los reviso, si todo está bien te llamo. Vale. Digamos que yo podría pagarte por adelantado, ¿no? No me jodas. Oye, es que estoy en un momento de transición, porfa. No, sí. Ya si no te puedo arrendar la casa. Mira, yo tengo toda la plata. Te voy a pagar siempre a tiempo, por favor. Lo siento, pero mi papá no hace excepciones, créeme. ¿Tu papá? Sí, él es el dueño de la casa. Yo le ayudo a administrarla, pero... pero mira, si tú puedes llenar los papeles, los llenas, me los consigues. Y si no, pues llévate ese cuento para otra parte. Es que yo no tengo dónde más ir. Lo que te estoy diciendo no es un cuento. De verdad, yo solamente necesito una oportunidad. Porfa. Mira, te voy a decir la verdad. Es que mis papás me echaron de la casa. Como que no les di la talla y ahora soy como un Caín para ellos. Pero te lo juro, yo soy buena persona. Soy buen trabajador, te voy a pagar a tiempo. Porfa, ayúdame. Dale.
El arriendo subió 200 mil pesos más al mes, en efectivo. No te vas a arrepentir, mil gracias. Entonces me das 2 meses por adelantado, no reembolsables. Ok. Y si te las das de vivo, entonces yo te dejo como al novio de la Barbie. ¿Estamos? Vale, perfecto. Bien. ¿Cómo es que es el novio de la Barbie otra vez? Sí. Ah, listo. Vale. Yo vivo acá al lado. ¿Habla bien? Sí. Entonces, sí. Yo llamo a mis amigos, ellos te sacan del pelo. Listo. Llena esto, firmas y yo me encargo del resto. José, ¿cierto? José. José. ¿José qué? Mercado. Mercado como el supermercado, como el carrito de mercado. Sí, sí, gracias por la aclaración. Acá también. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo, mi amor? Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Cervecita. Ven, hazme un favor, pruébate esta. Tiene un proceso de fermentación mucho más elaborado. Es rubia. Pruébala. No. ¿No? ¿Y me dices cómo te parece? No, no, no. Una botella así es como un pan de este tamaño. Bueno, tú te la pierdes. Una Henry Special. A ver si entiendo. Tú no fuiste a trabajar hoy. Con todo y que te están haciendo una propuesta de irte para México. ¿Mm? Lo que los dos sabemos que significa un ascenso, por lo tanto, más plata. Pero tú no solamente no has dado ninguna respuesta, sino que prefieres quedarte aquí en la casa haciendo cerveza como un policía jubilado que ya está dejando que simplemente le crezca la panza. Tranquilita, sí. No me digas tranquilita. Nunca me digas que me tranquilice. Perdón. David me ha dicho que tengo que expresar lo que siento, sobre todo si me molesta. Bueno, María, ¿pero qué tiene de malo que yo me quede aquí? No sé, tomándome un día libre, quiero trabajar, quiero pensar. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué no te devuelves por donde viniste y me dejas ver tu hermoso? ¿Sí o no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo es la vuelta o qué? ¿Cómo es cuál vuelta? Esta vuelta. El plan es producir. ¿Producir? A ver, ¿y vamos a producir para venderle a quién exactamente? ¿Cuánto cree usted que pueda vender? Yo puedo producir de día y usted vende de noche. Padre, por favor. ¿Qué? ¿Ese era el plan antes de Tuco o no? Sí, está bien, sé que vamos a producir menos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empecemos porque no hay ningún hacemos. Aquí no hay ningún nosotros. Soy yo vendiendo merca de esquina a esquina de a dosis personal en la calle. A mí ya me tienen en la mira, ya ve, no se lo olvide. A mí las antinarcóticos ya me conocen. ¿Usted cree que yo voy a arriesgar por esa miseria? No, entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué sugiere? ¿Quiere que nos asociemos con otro demente como Tuco o qué? No, pues no.
Pero es que yo también tengo vainas que pagar, tengo responsabilidades. No me diga. Sí, señor. ¿Tiene vainas que pagar? Sí. Pobre, sí, de verdad. Vea, tengo el arriendo, tengo los servicios. Y la verdad, yo en esta vuelta ya perdí más de lo que gané. Y para serle sincero, yo estoy de ser la hueva del paseo. ¿Quieres saber cuánto perdí yo? A ver. ¿Quieres saber cuánto tengo? Después de pagar el tratamiento, la coartada por el fin de semana que pasamos, cero. No tengo nada. Nada para mi familia. Si mal no recuerda, para ellos estoy haciendo todo esto. Óigame bien, José. Tirar la toalla no es una opción aquí. Tenemos dos salidas. O nos asociamos con un psicópata asesino, o usted y yo, usted vende lo que pueda por ahí. Pues no. Tenemos otra opción. ¿Cuál? Nosotros nos volvemos Tuco. Dejamos de ser el intermediario y pasamos a ser el dueño. ¡Qué bien! Sí. Y entonces usted empieza, ¿qué? A meterse pases con un cuchillo de este tamaño, con unas botas tejanas, a matar tipos a puñetazos apenas lo provoquen. A ver, por primera vez en su vida, óigame. Yo conozco gente. Podemos crear una organización. A nosotros nos conviene controlar tanto la distribución como la producción. Así nos alejamos de la calle y empezamos a vender a lo que es bien, a meterle billullo, a ganar plata rápido. Esa es la idea, ¿no? No, no. ¿Cómo que así no? No, no quiero hacer las cosas así. No estoy de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo? No. Pues sabe que le tengo una mala noticia. Y es que usted ya no tiene voto en esta vuelta. Perdóneme un segundito. No me interesa meter a nadie en esta organización. Pues sabe que ya, de malas. ¿Cómo? Sí, así. Le recuerdo que usted y yo somos socios aquí. Sí, y le recuerdo que nosotros nos dividimos tareas. ¿Se acuerda? Usted produce y yo vendo, como debía haber sido desde el principio. Porque es que si hubiera sido así, llave, a mí no me hubieran metido en un baúl. No me hubieran humillado. No me hubieran puesto una pistola en la cabeza y no me hubieran detenido. Porque es que eso pasó porque usted llegó a mi casa. Está bien. Reconozco que cometí una serie de errores por ambicioso. Pero eso no va a volver a ocurrir. Ah, no. En eso tiene absolutamente toda la razón. Porque es que esta vez, o lo hacemos a mi manera, yo me abro, parce. Usted me necesita más a mí de lo que yo lo necesito a usted, Walter. Piénsela. ¿Bien o qué? ¡Uf! ¡Duple y todo! ¡Chimba, parce! Bueno, no. Bueno, bienvenidos a la humilde morada, parceritos. ¡Uy, marica! ¡Qué chimba tiene eco, parcito! ¡Aló, aló! ¡Uy! Bueno, vean, les doy un tour virtual así de rapidez. Acá arriba está mi cuarto. Pille. En esta pared, una pantalla así bien grande, HD, 50 pulgadas, parcero, así bien bacana. Parcero, compré el 3D una vez y pilla. ¡Uy! Porno 3D, la... ¡Ah, parcero! Mucho. Bueno, ¿y aquí dónde están ustedes? Parcillas así grandes, bien bacanas, reclinomastic, como así, estilo cine. Así es que es, ¿sí, así okay? Es que es. Y el resto, pues, no, lo voy a dejar así como vacío, estilo minimalista, que es lo que se está usando, ¿sí o okay? ¿Qué? Oiga, man, venga, métale al Feng Shui. Uy, eso es buenísimo. No, créame, en serio, para la vaina de la energía y todo, eso pega. Pues sí, yo tenía pensado por acá meterle como unas velitas, algo bien relajante, arriba una cama. Pero es que eso es lo que le gusta a las nenas. Las velitas, todas las mariscadas para la parte espiritual. ¿Ah? Ya. A lo que vinimos. Hay cacimba y aquí hay papas. Vengan a ver. Y no hay nada más para tomar. Oiga, sí, man, de pronto alguito, mire, hace rato no me meto algo. No, aquí ni cerveza, ni hierba y menos cristal, ya ves. Acá vinimos a hablar de negocios, ¿listo? A ver, póngame atención, les voy a contar cómo es la vuelta. A cada uno de ustedes yo le voy a dar 30 gramos. Lo venden a 5 palos, 4 para este pecho y 1 para cada uno de ustedes. La venden completa.
5 palos por 30 gramos. ¿Por qué tan caro? Oigan a este. Sí, sí, man, por lo menos 3,5 para venderlo así. Ustedes no me están entendiendo. Ustedes nunca han probado la calidad que yo les voy a dar. Nunca. Y a ver, ¿la calle está seca o es que alguien más está vendiendo? No, 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 pues nadie más. Ah, bueno. La venden como quieran, a mí no me importa. Por gramos, medios, cuartos, pero a mí me entran 4 palos, sin excepción. Se me tuercen y están fuera. Me roban y están fuera. ¿Listo? Por favor, entiendan que yo les estoy dando una muy buena oportunidad. Ya vamos a hacer Luca. ¿Sí o qué? Mono, ¿qué es esto? ¿Qué les estoy dando? Una gran oportunidad, claro. Esa vaina, parceros. Vean, este es el primer paso. ¿Qué tan arriba quieran llegar? Depende de cada uno de ustedes. A lo bien. Yo tengo mucha merca. ¿Listo? Saque la merca, parce. No, no la voy a sacar. Aquí nunca voy a sacar la merca. Yo no voy a calentar el parche así. Vamos a hacer entregas a ciegas. Yo les aviso cuándo y en dónde. ¿Listo? En la casa nunca. ¿Listo? Vamos a trabajar ya, ve. Es un moridero. O sea, la frontera entre Estados Unidos y México es espantosa. Y los carteles son peores que los de acá. Allá imagínate que abren los muertos y les sacan el corazón. Les cortan acá para que se les salga la lengua. Los cuelgan. Esas cosas acá no pasan. ¿Por eso es que me mandan para allá? Bueno, pues sí, pero yo pensé que te iban a mandar al DF. Ahora, si lo que quieren es entrenarte con los de la DEA, entonces ¿por qué no te llevan a Washington? ¿Por qué te tienen que mandar ese moridero? Oh, bueno, listo, está bien, México, pero entonces un fin de semana por lo menos en Acapulco, un fin de semana. Cielo. Digo yo, pues. ¿Acabaste, Walter? Sí, gracias. Se hace así. Y aquí la coge. ¿Y eso cómo se llama? Cineruto. Vieran los hoteles tan bonitos que alcancé a ver en el DF. Ay, qué pesar. La verdad que me hubiera encantado ir. No, a mí toda esa cultura mexicana, así como de las flores y la comida y los colores, me parece tan bonita. Imagínate que estuve hablando con Merlinda, la esposa del jefe de Henry, la que usa el pelo así como todo englobado y como las cejas súper marcadas. Pídeme perdón. ¿Qué? Me niego a oír una sola palabra más si no me pides perdón. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Pues no, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Por decirme mentiras. Porque casi me llevan a la cárcel porque tú robaste una tienda. Por todo, María. ¿Tú de verdad crees que puedes seguir así? ¿Como si nada hubiera pasado? Si tú no hubieras ido a esa tienda a devolver... Pídeme perdón. Ahora o nunca. Cielo, ¿por qué eres tan cruel? Si tú no me respetas lo suficiente como para pedirme perdón, y si no me dices la verdad... No. Necesito recuperar a mi hermana. Perdón. Tío, cuénteme con detalles sangrientos, así como usted siempre me cuenta. No. Esta vez no, hermano. Donde yo le cuente, no puede dormir. ¿Qué? ¿Y qué, le dio miedo? Claro. Pero usted más rápido. Si no, no estaría aquí contándole el cuento, ¿no?
Pues sí, ¿no? Igual, el muñeco fue otro. Junior. Fresco, hermano. ¿Sabe cómo es la vuelta? Es como cuando las cucarachas salen debajo de la nevera. Eso que uno las ve y no tiene tiempo de pensar. Lo único que uno hace es tiño. Se finí. ¿De dónde salen? ¿Ah? Los tipos, el delincuente como el que le tocó. ¿Qué cree que los hace ser como son? No. No sé. Yo solo sé que son como las cucarachas. Uno no sabe de dónde salen tantas. Son una plaga. ¿Qué, Omar? Listo, nos vimos. Yo quiero todo, no importa el precio. No soy necio, estoy solo, desprecio. Soy el dueño del dinero, todo un bandolero, extranjero, viajero, no, simple cocinero, ni acero, ni vaquero. Rey del mortero, me llama. Adiós al caballero, el dinero yo consigo. El poder yo inspiro, el respeto yo domino. Chistecito, amigo. Viene la toma, corra. Contamos, corre, corre, mi hermano. ¡Hágale! ¡Mal paridos! ¡Corra! ¡Corra, venga, venga! ¡Corre! ¡Venga, mi amor, por aquí! ¡Mira! 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 ¡Mira esta boca! ¡Qué fácil, mi amor! ¿Qué más tienes? ¿Yo por qué? ¡Ah, no tengo nada más! ¡No tengo nada más! ¡Chao, vamos, amigo! Vamos. ¡Chao, amigo! Sabía que era usted. ¿Qué, estrenando? Usted sabe que lo mío es lo clásico. Qué buena nave. Lo felicito. Gracias. ¿Y qué, hace las mismas el otro o no? Ahí vamos. No sé lo que tiene que hacer por ahora. Está en su parte, 33 millones. Sí, sí, de nada. Manera de... A ver, un segundo. Es que no entiendo bien el cálculo. Yo le di medio kilo. Son 15 millones por cada 100 gramos, ¿cierto? 7,500 para cada uno. Medio kilo son 500 gramos. 7,500 por 5 son 37,500, no 33. Ya, pues. Además de químico matemático. Es que pasó algo. ¿Qué pasó? Nada, vea. Unos ñeros atracaron a Tripa Seca. Le quitaron 30 gramos y una plata ahí. Pero bueno, ya. Eso pasa y ya. ¿Perdón?
atracaron a su parcero, que es como si lo robaran a usted, y no pasa nada? Sí, Walter, son imprevistos que pasan. Cualquier negocio calcula eso dentro del porcentaje, ¿no? Hasta los supermercados deben calcular, pues, que a los empleados se les van a romper botellas sin culpa, ¿no? O sea, es normal. Son cosas que pasan, imprevistos. ¿A lo bien me va por 5 palos? No, perdón, de verdad, tienes razón. Claro, como yo soy solamente el químico. Uf. O sea, yo no tengo ni idea de cómo es la vuelta en la calle, parcero. ¿Sabe qué? Para mí esos tales imprevistos quieren decir que usted es un... Pero no, hay otro término más preciso. Modelo de negocio no sostenible. ¿Usted se ha dado cuenta, Walter, que usted solamente se enfoca en las cosas negativas, ya ve? A lo bien. Nos estamos metiendo 10 palos al día. ¿Cuál es el berraco problema? Dígame una cosa, José. ¿Qué? ¿Qué va a pasar cuando se riegue la bola? Cuando los ineptos esos que contrató se les abra la galla. No, 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 dígame. ¿Qué va a pasar cuando la gente en la calle empiece a decir es que a José Miguel Rosas, al señor de la droga, al idiota ese, se le puede robar y no pasa nada? ¿Qué va? Eso no va a pasar. ¿No? No. Tuco no ha aceptado imprevistos. Y si por casualidad se presentaba alguno, él mismo se encargaba. Tuco, a lo bien usted me está comparando con Tuco. ¿Quiere más plata? Eso es lo que quiere, listo. José, no se trata de más plata, no entiendo. Ahí tiene más plata. ¿No es eso? No, entonces, ¿qué es? ¿Entonces qué es? Ya ve, usted tiene casi que 38 millones de pesos, más de lo que tenía ayer. Estamos ganando buen billete. Lo demás son cosas que pasan, parce, pasan. ¿Qué hacemos? Vea, los manes que yo tengo son buenos manes. Los manes conocen la calle y saben qué es lo que hay. Y al igual que yo, los manes son muy cuidadosos. ¿Y usted qué hace? Usted está en su casa, rascándose la barriga con su familia feliz. Así que, ¿por qué no me deja de un día? Usted fue el que me dijo cómo nos dividíamos el negocio, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiere que haga, Walter? Suéltamela. Dígame, ¿quiere que haga? ¿Mm? ¿No sabe que estabas acá? No te oí llegar. ¿Qué estás comiendo? Pizza. Creí que no íbamos a comprar más comida congelada. ¿Ah, no? No, tú misma lo dijiste. Eso está lleno de sodio y es malísimo. Pero tenía antojo. Por una que me coma no pasa nada. ¿Y Junior? Salió. ¿Con quién? Con Lucho. ¿A dónde? No sé. Por ahí. Viene a las 9. ¿Por ahí? Creí que podría saber dónde está tu hijo en este momento. ¿Y tú? Porque soy yo la que tengo que saber siempre dónde está nuestro hijo. ¿Quieres saber dónde está? Coge el teléfono, llámalo y pregúntale, como hago yo todo el tiempo. ¿Será que sí sabes esto qué es? Puede que sí. O puede que no. De pronto me escapé a fumar. ¿Y? Yo necesito que me des una explicación ya. A mí, Walter. ¿Perdón? ¿Por qué lo hiciste? Tú estás embarazada. 3 cigarrillos y medio no le van a hacer nada a la bebé. Ah, ahora eres doctora.
Fueron 3 cigarrillos y medio, no más. Boté el resto. Y puedes sentirte feliz porque estoy avergonzada, ¿ok? Cielo, es que no sé, no entiendo. Tú no eres así. ¿Qué pasa? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué quiere, Llave? Usted me preguntó qué quería que hiciera. Quiero que se encargue del asunto.